A las buenas, gente. Estamos ya en el Jefferson Memorial y ha llegado la hora de ayudar a nuestro padre y al resto de científicos a poner en marcha el proyecto Pureza. Ya que estamos, voy a avisar de que la guía va a sufrir algunos cambios más adelante, porque si os acordáis, dije que haría un trozo de historia principal, No conseguiremos nada hasta que Operación entremos, pero Anchorage, ninguno de otro nosotros trozo de destaque historia especialmente principal por sus de habilidades Pete. en el combate. O, Me fastidia luego, toda impedir la que historia peleéis bien, principal pero hasta la parece que última habéis misión, aprendido a manejarte muy bien. Modeship Z, Necesito que y entres y luego que te ya, asegures de que última no hay peligro misión, para la doctora Lee y Point su Lookout equipo. y Broken Steel. Cuidado. Pero ahora ha habido un cambio, porque después de The Pit ya haré toda la historia que queda hasta el final. Y luego ya sí, haré una misión de Broken Steel, Mothership Z, otra misión de Broken Steel, Point Lookout, y luego las dos últimas para acabar el juego. Bueno, ahora, antes de avanzar, tenemos que limpiar de todo el monumento a Jefferson. Porque claro, pensarás, limpié el sitio, así que no creo que haya más supermutantes. Pero resulta que no. Solo limpiamos la parte de arriba, porque en los sótanos aún quedan supermutantes. Así que ahora vamos a buscar la puerta para ir al sótano. Y desde ahí ya a limpiar. Ahora de momento tenemos que buscar una puerta al sótano. Ahí está. Oh, otro centauro. A este lo cortamos con la espada y a tirar. Y ahora entramos en el subsótano. Y aquí ya sí que hay que andarse con más cuidado. Por eso llevo la armadura de sigilo, porque como nos hace invisibles al agacharnos, no sabrán que estamos ahí hasta que hagamos el primer disparo. ¿Ves? Y ahí tenemos. Bueno, ahí tenemos una pieza de casquería. Pues sí. A ver qué hay. Seis chapas. ¿Ves? Ahí tenemos dos supermutantes. Y hemos dejado a uno fuera. O sea que así nos hemos ahorrado trabajo para más adelante. Y aquí tenemos a otro. Que a este no me lo he logrado cargar de un tiro. Vaya, qué rápido ha llegado el otro. Yo esperaba que tardara más. Luego eres pesadito. Y menos mal que solo va con la almadena y ya no tiene nada más, que si no, nos íbamos a pasar canutas. Ahora sí vamos a. Bueno, con este sí que hay que tener más cuidado porque este sí va armado. Y casi le doy. Ale. ¿Quién falta? Ah, un centauro. A ver si te mueves de una vez, feo. Que eres un feo. A ver si aquí podemos algo de utilidad. Que me da que no. Vamos a seguir así agachaditos. Camas. Pues si tienes que recuperar vida. De todas formas, ahora no vendría mal memorizarte el camino. Nos quedamos todo esto. Porque así ya tengo más municiones.
Y solo falta encontrar más supermutantes y que nos salte el aviso de que el lugar está limpio. Días mejores. Creo que este era el despacho de nuestro padre, porque hay más anotaciones del proyecto Pureza. Y la famosa, el famoso versículo de la Biblia de soy el Alfa y el Omega. El 21.6. Y aquí es donde nos cargamos el primer supermutante. Y a ver si está por aquí el otro. ¿Alguno más? Sí, ahí está. Y ahora sí que podemos decir con total seguridad que el proyecto Pureza está completamente limpio de supermutantes. Una barbacoa. Y así que ahora ya sí podemos irnos, pero antes vamos a descansar un poco. Con una horita, saluda hasta arriba. Ya, lo único que queda de los supermutantes son sus cadáveres. Así que ahora nos toca otra vez salir fuera y decirle a nuestro señor padre que todo en orden. Como el lugar ya está limpio, guardamos el arma. Y ya sí, nos ponemos la servoarmadura. Ya no podemos algo más adecuado. Vale, majos, cuando queráis podéis entrar. Sí, está todo limpio. Excelente. Entremos y sigamos trabajando. Así que, para adentro. ¿Necesitabas algo? No. Solo que llegué ya al proyecto, de una vez. Hola. Aquí nos llevamos el estimulante y el Rad-X. Esto no lo revisé a fondo en mi primera visita. Creo que ya no hay más. Vamos a ir a la rotonda. Aquí están los muertos de mi primera visita. Vale, la consola sigue sin energía. A ver si os dais prisa. Venga, los he visto más rápidos, ¿eh? A este paso voy a activar el proyecto Pureza yo solito. Hola, hijo. Venga, vamos. Bueno, parece que ya se están tomando su tiempo, pero ya están aquí. Aquí estamos, donde comenzó todo. ¿Recuerdas el pasaje favorito de tu madre? Sí, soy el Alfa y el Omega. Soy Alfa y Omega. Ten en cuenta lo de 21.6, porque eso es importante. De vida. ¿No te das cuenta? Ahí está el significado de todo. El agua, el purificador.
Esta es el agua de la vida, el Pero sueño de tu madre. necesitamos es que funcione, más ¿no? tiempo, ¿no? Manos a la obra. Hay mucho que hacer. Bueno, ¿qué hacemos? El proyecto fue abandonado poco después de tu nacimiento. Sí, justo después. Entonces nos llevaste al refugio 101. Inundaciones. Necesito que vayas a las bombas de control de inundaciones y les Vale, para eliminar las bombas de control de inundaciones. De acuerdo. Las puertas automáticas quedaron selladas al producirse la inundación, así que tendrás que acceder a las bombas a través de los túneles. Vale, de modo que ahora vas a tener que volver a nivel de sótano y empezar a hacer el trabajito. Ya estamos de nuevo en el subsótano. Y ahora, por los túneles por los que te has cargado a tanto supermutante, vas. Y ahora, cuando pases la zona de las camas, a la derecha, ¿ves? A la izquierda, donde está la señal. Es esta sala de aquí. Pulsa ese botón. Podrías haberme dado ya los fusibles, ¿no? Así ya me habría ahorrado otro viaje. O sea, que ahora tengo que hacer un segundo viaje casi para nada, porque ahora me va a dar unos fusibles. Fusibles que podría haberme dado ahora, antes de irme. Ah, no, que tú no tenías nada. A ver dónde estás. Ajá, aquí estás. Me han contado cosas muy buenas sobre y entonces aquí te cuenta lo de la bomba de Megatón, dependiendo de si la activaste o usaste para destruirlo. Ti, aunque te pongas en peligro, por favor, ten cuidado por ahí. Este mundo es peligroso. ¿Me lo dirás mucho a mí? Que, imagina la gente que yo me he enfrentado a todo. Empezó como una idea. ¿Recuerdas el pasaje de la Biblia? Sí, soy Alfa, Omega, el principio y el fin, etcétera. Para todos. Supondría un cambio enorme para la gente que vive aquí en el yermo. En eso tienes razón. Con el tiempo, la idea se concretó en un purificador, pero no como el que hay en el refugio. Este sería uno gigantesco. Vamos, un purificador XXL. Decidimos ubicarlo en el viejo monumento a Jefferson, en la laguna mojada de DC. Espero que pronto puedas verlo funcionando. Para eso estamos. Vale. La inundación ha cortocircuitado varias cajas de fusibles de la planta de abajo, incluyendo la que controla las puertas automáticas. Toma, coge estos fusibles. La caja está en el subsótano, cerca del extremo oriental de la planta. De acuerdo. Cuando sustituidos los fusibles, podrás acceder a la unidad central. ¿Así que nos ponemos a la faena otra vez? O sea que los refugios tienen su purificador de agua. Recordemos, fue eso, lo del chip de agua, lo que provocó que comenzara Fallout 1, con el morador de refugio 13 y todo lo demás. Pues lo del monumento a Jefferson es básicamente algo similar, solo que es uno a mucha mayor escala, porque cogería las aguas del Potomac y voilà, agua limpia. Ahora aquí vamos recto, en vez de ir 12 a la izquierda, recto, esta vez izquierda derecha, bajamos por las escaleras y ahí tenemos la caja de fusibles. Pues en los fusibles. Nos vemos cuando vuelvas. Y ahora, vuelve sobre tus pasos hasta la primera sala del subsótano. Porque seguramente no te fijarás la primera vez, pero
hay una puerta enorme. O sea que ahora subes. Ah, bate de béisbol. Y nada más. Pasas de frente. Subes. Y según subes al otro lado, ahí está la unidad central. La abres y te vas directamente a ese ordenador. Y a ver qué encontramos aquí. Y pulsas ese botón y la unidad activada. Aún quedan algunas reparaciones por hacer en la sala de control. ¿Por qué no vuelves y me echas una mano? Muy bien. Hay otra cosa que necesito que hagas. Janice dice que una de las tuberías de entrada está bloqueada. Te pilla de camino. Vuelve a subir a la planta del museo y llámame por el intercomunicador cuando llegues. Oído. Sigue así, hijo. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es volver al nivel de arriba. Y si te acuerdas del pasillo de entrada, pues tienes que irte al final. Así que pasamos por aquí de largo. Ah, no, esto es la rotonda. Pues ahora salimos de aquí y desde esta sala giramos a la derecha. Y entramos por aquí, por esta verja. Aunque no parezca, puedes ir de pie sobre ella, no hace falta que te agaches. Le das ese botón y se cambian las tuberías. ¿Qué problema? No puedes volver por ahí, pero puedes ir por delante. Y como veis, tenemos problemas. Porque ha llegado alguien. Así que vamos a equiparnos de nuevo la armadura de sigilo. Parecen soldados. El enclave, recordad, sobre el plano es el sucesor del gobierno de los Estados Unidos. Y teniendo en cuenta las cosas que hicieron en Fallout 2, no es nada bueno que estén aquí. Usa las rejillas para amortiguar la caída, recuérdalo. Y ahora vamos a ir en modo sigiloso. No podías volver a la entrada del museo, pero puedes volver a subsótano. Y como veis, ahí tenemos ya un soldado del enclave. Así que vamos a esperar a que Adele lo tiro. Y lo hemos matado sin que se dé cuenta. Lógicamente, por eso de que son el sucesor del gobierno de los Estados Unidos, su armamento supera el de la Hermandad del Acero. Así, y sus servoarmaduras son bastante buenas, así que si puedes, coge alguna. Preferiblemente si encuentras la servoarmadura Tesla o la Fuego Infernal, coge esas. Esas son, aparte de las de DLC, las mejores del juego. Célula de microfusión, dedo. Y nos cogemos su servoarmadura. Pero lo que está claro es que aquí vamos a tener que abrirnos paso a lo bestia. Porque, claro, el enclave quiere también el proyecto pureza, pero no creo que sea por el bien del yermo, sino más bien por el suyo propio. ¡Ish! Vaya. Pero este le ha dado bien en la pierna.
Venga, asoma tu fea cara. Venga, vamos a sacar esta vez el fusil de asalto. Vale. Ya estás bien muerto. Vamos a ver qué podemos coger de ti. Pues lo dicho. La célula de microfusión y el dedo. Los dedos, si los llevas a cierto lugar, que es el cuartel de los reguladores, te darán chapas y karma. Cuanto más tengas. Uy. Cuidado con ese que tiene un rifle de plasma. Y por supuesto, quiero ese rifle de plasma. Vamos a ver qué podemos hacer para improvisar. Vale, granadas. Vamos a encargarnos de ti en primer lugar. Vaya, ha pasado de largo la granada. Venga. Vale. De ti ya me he encargado. Ahora te toca a ti. Encima falla. O sea que hay nada más que añadir. Vamos a usar otra cosa. El lanzamisiles. A ver cómo te tragas esto. A ver cómo te tragas un misilaco. Ya lo hemos dejado bien tocado. Nos curamos porque ya nos queda poquita vida. Y fuego al hoyo. Y ahora sí, vamos a quedarnos... armadura Tesla. Esta es de las mejores del juego. Como ya he dicho. Así que... vamos a quitarnos de encima... la básica. Vamos a quitarnos la del... la servo armadura básica del enclave y nos quedamos la Tesla. Aunque por supuesto nosotros vamos a seguir usando la T-51. Vamos a ver si ya, si el rifle sí, nos sirve. Y ahora es hora de ir al purificador. Que casi me iba yo por la puerta. Bueno, ya no podemos usar el rifle para reparar el otro. ¿Qué pasa, Lee? Bueno, parece que aquí tenemos a un pez gordo. Vamos a poner el rifle láser listo. Eso es del todo imposible. Este proyecto es privado. El enclave no tiene ninguna autoridad aquí. He de pedirte que te marches ahora mismo. ¿Debo entender que eres tú quien está al cargo? Y parece que nuestro padre está ahí dentro. A cargo de este proyecto. Repito que se te ordena entregar inmediatamente todo. Vamos, típico del enclave. Lo mío es mío y lo tuyo también. Pero eso es... Tesla's. Tienes que ayudar a los científicos del enclave a encargarse de la administración y manejo de estas instalaciones. Claro, para sus propios intereses. Lo siento, pero las instalaciones no están operativas. Por suerte, aún no están operativas las instalaciones. Esta es la última vez que lo repito. Retírate de inmediato y transfiere el control de las instalaciones.
Nunca. Puedo asegurar que las instalaciones no funcionarán. ¿De qué parte de no están operativas no entiendes, coronel? Sugiero que obedezcas de inmediato para evitar más incidentes. ¿Queda claro? Sí, coronel. Haré lo que me pidan. No hay necesidad de más violencia. Nos entregarás inmediatamente todo el material relacionado con este proyecto y nos ayudarás a ponerlo en funcionamiento. Muy bien. La cosa no pinta bien. Y ahora, estate listo para salir corriendo. Dale tiempo, hombre. Y ahora lo que ha provocado es empezar a meter radiación. Lo has notado, ¿no? O sea, que el tío se ha sacrificado. Porque ahí están todos muertos. Aunque ya te digo que el coronel Autumn va a sobrevivir. Será mejor que nos larguemos. Tenemos que salir de aquí. Ahora vendrán a por nosotros. Tenemos que evacuar este lugar ya. Tú dirás cómo. Hace muchos años usamos un viejo túnel abandonado como ruta de escape. Todos sabrán cómo encontrarlo. De acuerdo. Tenemos que salir de aquí ya. Vamos. Voy después de ti. Bueno, finalmente nuestro señor padre está más muerto que Dillinger. De modo que ahora nos toca salir de aquí por patas, ¿eh? Esto conduce a los túneles Staff. Ya veremos cuál es el plan. Yo nada. No te pierdas por ahí. Vamos a necesitarte. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ese túnel conduce a la ciudadela, la fortaleza de. Vamos a ir al cuartel general de la Hermandad del Acero en la costa este. La ciudadela. Ignoro lo que nos aguarda, ese es el problema. Pues para eso estoy yo. Es que nadie usa estos túneles, pero si nos quedamos, así que la terminará por encontrar. Vais detrás de mí. Tenemos que continuar. Y bueno, tenemos que aquí lo vamos dejando por hoy. Ya en la siguiente entrega vamos a recorrer el túnel de camino a la ciudadela. Y en paso averiguaremos más cosas. Así que ya, nos vemos en la próxima entrega.